Bienvenido a La Guarida, un placer tenerte acá, representante de Tren Loco, ¿no? Grande, un gusto, loco, un gusto para mí estar acá con vos y bueno, acá dándole con todas estas cosas nuevas, ¿no? Que trae un disco nuevo a la banda, así que en ruta. Disco que tienen desde diciembre del año pasado y que están disfrutando, mostrando, presentando en gira. Totalmente, sí, arrancamos en enero en Bolivia, bueno, lanzamos en diciembre el disco. Arrancamos en Bolivia a full con toda la gira de latinoamericana, ¿no? Y por lo que es el interior del país. Y bueno, ahora abocados también a mostrarlo en Buenos Aires y en todo el conurbano, ¿no? Próximo destino, el 12 de septiembre, próxima fecha. El 12 General Rodríguez ahí para toda la gente, así que bueno, seguimos el 12, el 20, muchas fechas ya tenemos todo cerrado, octubre y noviembre también, casi todo cerrado, hasta diciembre, hasta fines de diciembre no paramos, a full. Supongo que será una satisfacción importante después de tener el disco terminado, salir a mostrarlo y tener tanta fecha por delante para poder reflejar lo que están haciendo, debe estar buena. La verdad que sí, hacía ya 2 años que habíamos terminado la gira, o sea, de la grabación y la gira de Venas de Acero, el disco anterior, y ahora bueno, con Vieja Escuela, full, ¿no? Salir y encontrarse que ya tenés todo el año cubierto es muy lindo, ¿no? Y con todo lo que queda. Sobre todo, bueno, ya terminando el año, tenemos gira latinoamericana de nuevo, vamos a estar en 6 países girando full, en un festival también en Nicaragua con un marco muy importante, con bandas como Annihilator, Carcass, Rata Blanca, Brujería, un gran festival de heavy metal y la verdad que bueno, este disco nos trajo estas lindas sorpresas, ¿no? En el camino, que siempre trae un nuevo disco, como te decía al comienzo de la nota, y contento con la banda, y ahora bueno, con un nuevo integrante en la banda, hicimos un cambio de guitarrista, así que tenemos la otra guitarra, Pablo Soler, así que bueno, contento con todas las cosas nuevas que estamos haciendo. El público del heavy es muy, muy unido, o sea, disfruta mucho y agradece a las bandas. ¿Con qué te encontrás en los países nuevos que están visitando en esta gira? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que encuentran? ¿Qué devolución tienen de la gente? La verdad que bueno, hace ya 12, 13 años que venimos girando sobre todo por Ecuador, lo que es Venezuela, Colombia, México. Y la respuesta es increíble, ¿no? Porque ¿sorprende? Sorprende muchísimo, sorprende mucho porque el heavy metal argentino en Latinoamérica está muy bien visto y nos encontramos con cosas terribles, ¿no? De ir a lugares a tocar, qué sé yo, en Venezuela, en Teresa Carreño, que es como el Colón de acá, ¿no? Más o menos. Y llenar lugares en cada rincón, no sé, como Ecuador, países que son más chicos que Buenos Aires, ¿no? Y meter un marco de, no sé, 12.000, 15.000 personas en Quito, en Ambato, en San Antonio de Ibarra, y ver todo ese... Linda motivación. Ese marco de gente, la verdad que es terrible, y bueno, dan ganas de... No queda otra de salir a romperla. No, olvidate, sí, tiene que ser así. Así que bueno, contento con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Video también, ¿no? El disco vino acompañado de video. Sí, ni bien salió el disco, estuvimos en la filmación, arrancamos con la filmación del video, que ya salió hace rato, que se... El tema Cuatro Vientos, el primer corte del disco Vieja Escuela. Y bueno, no, la verdad que pudimos plasmar en imágenes, digamos, lo que dice, lo que cuenta la letra, ¿no? Y bueno, por suerte se pudo filmar todo de corrido, los días fueron propicios, digamos, como para poder... se dio todo viento en popa, digamos, así que... Bueno, y ya pensando en los próximos videos, en los próximos cortes y seguir a full con la gira. Bueno, repetimos la invitación para el 12, General Rodríguez, ¿no? Próximo destino. Próximo destino, General Rodríguez, el 12. Bueno, para toda la gente, un gran saludo por parte de Tren Loco. Y bueno, seguimos en ruta y seguimos dándole a full para todos. Que se roque entonces. Okay. Cuatro vientos, venceré. Cuatro vientos, mighty one. Cuatro vientos.